Cuerpo de Investigaciones y Ejército atraparon a familia de presuntos estafadores. Sorprendidos infraganti, dos estafadores en centro de Cartago. Mujer robó celular pero quedó registrada en cámara de seguridad en Santa Rosa de Cabal. Y en deportes. Atlético Nacional perdió 1-0 frente a Rosario Central en los cuartos de Libertadores. Buenas noches, soy Estefanía Triviño. A partir de este momento en CNC Noticias, iniciamos con la mejor información del eje cafetero y norte del Valle. Y mucha atención porque en las últimas horas tres miembros de una misma familia integrada por padre y su hijo fueron capturados por investigadores del CTI de la Fiscalía de Risaralda junto a unidades del Gaula Militar de la Octava Brigada. Luego de ser señalados de estafar a más de 200 personas con libretas militares falsas. La organización familiar habría utilizado documentos, uniformes, insignias e identificaciones falsas con las que suplantaban a funcionarios militares para engañar a jóvenes y padres de familia con la tramitación y expedición del documento obligatorio. Reiteradas denuncias de las víctimas llevaron a la Fiscalía y al CTI a investigar los hechos que se presentaron en ciudades como Medellín, Pereira y Armenia. Estafaron a más de 180 personas por cerca de 200 millones de pesos a través de esta modalidad. Durante el registro a la vivienda de los sospechosos, ubicada en el barrio Rincón Santo de Armenia, se incautaron documentos de uso militar, carpetas con documentos personales de algunas víctimas, prendas de vestir, insignias militares, un arma de fuego y municiones. Utilizaban uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, asimismo llegaban a sitios de gobernaciones, alcaldías, suplantando al Ejército Nacional, pidiendo ayudas, pero también acercándose a la comunidad, ofreciéndoles la solución falsa de la situación militar a través de libretas militares falsas. Al parecer, los capturados se presentaban ante las víctimas como un sargento primero activo del Ejército y les pedía cifras que oscilaban entre los 300 mil y el millón de pesos para adelantar supuestos trámites de libretas militares. Dos sujetos fueron sorprendidos por la policía en el centro de la ciudad de Cartago cuando intentaban engañar a otras personas a través de la modalidad paquete chileno. Dos hombres fueron capturados la mañana de este jueves en pleno centro de la ciudad de Cartago, cuando precisamente estaban cometiendo dos delitos en igual número de establecimientos comerciales. Según la información, el primero fue detenido en el centro comercial El Virrey y el otro delincuente en una tienda naturista de la zona céntrica. Ambos trataban de timar a través de la modalidad conocida como el paquete chileno. En este video queda grabado el momento en que uno de los delincuentes es detenido por uniformados de la policía que reaccionaron oportunamente ante el llamado de la comunidad. ¿Cogieron el otro? Sí, el otro ya lo treparon ahí al carro. Eso. Ay, mira. Ay, Dios. ¿Cuántos cogieron? A dos. Los que ahora en el centro comercial del Virrey. La policía ha realizado campañas para evitar caer en esta modalidad, buscando alertar a los ciudadanos de cómo funciona el delito para de esta manera denunciar. Se está en la fila del banco y alguien de más adelante deja caer un paquete. Al parecer es plata, parece como si fuera plata. Entonces la otra persona la recoge y le dice: usted mire lo que me encontré, mire lo que se le cayó a esta persona. Es plata, mire, es bastante plata. Hagamos una cosa, déjeselo para usted y déme lo que usted tenga ahí en plata, lo que usted va a consignar, déjemelo y yo me voy, no hay problema, no importa que yo pierda. Entonces usted termina accediendo, entrega la plata que usted tiene, porque al parecer la que usted tiene es más poquita, y cuando usted abre el paquete, efectivamente son puros papeles. La idea es que la persona se concientice de que nos puede pasar, a todos nos puede pasar eso, de que acá en Cartago sí se presenta la modalidad del hurto mediante el paquete chileno, de que a mí también me puede pasar, ¿sí? Entonces, siempre de que usted esté en el banco, no entable conversaciones con personas desconocidas, personas que usted no conoce, porque vienen a hurtarle su dinero. Los hombres fueron conducidos a la URI de la Fiscalía para dejarlos a disposición de las autoridades competentes. La Municipalidad de Cartago se reunió con las familias afectadas por el incendio de Bellavista para aclarar los puntos de las ayudas que se les brindarán, mientras resuelve el tema de las viviendas. Ante los rumores que se han suscitado frente al tema de los damnificados por el incendio en Bellavista, la Administración Municipal efectuó una reunión con las familias afectadas para aclarar varios de los puntos que tienen que ver con el apoyo que se les brindará. Un auxilio que se determinó que de 200 mil pesos mensuales por tres meses, que es lo que nos permite la ley,
para poderles dar a estas personas y que puedan ya abandonar aquí el alojamiento. Igualmente, pues inicialmente se había pensado en sacar estos recursos de los dineros recaudados por la Carta Cotón, pero haciendo las consultas jurídicas no era viable este hecho por cuanto trasladar recursos del Fondo de Gestión de Riesgos hacia la cuenta de la Carta Cotón no se podría hacer posteriormente. Por lo tanto, en una reunión de ayer, que estuve en todo el comité que tiene que manejar la cuestión de desastre en el municipio, se determinó que tendrían que salir de recursos propios. Y ya el día de hoy solicité a la Secretaría de Hacienda que se hicieran unos traslados presupuestales del presupuesto que maneja la Oficina de Gestión de Riesgos para poder gestionar estos auxilios de arrendamiento, y pienso yo que en unos 15 días ya más o menos estarían disponibles. ¿Cuál sería el costo de la construcción de las 25 viviendas para las familias damnificadas? Estamos haciendo un estudio tentativo y creemos que el costo estructural de estas obras asciende a más de 1.000 millones de pesos. Entonces es un valor muy distante a lo que recogimos en el Cartagotón, que fueron 230 millones aproximadamente. Es la necesidad que nos vemos a través de la administración municipal en cabeza del doctor Carlos Andrés Londoño, que este Instituto Cartagotón de Vivienda en Cavi, que está a mi cargo, empecemos a hacer los trámites respectivos a nivel municipal, departamental y nacional para conseguir los recursos y podamos llegar a fin positivo esta meta que nos trazamos desde que pasó esta, que dejó de ser una calamidad pública, un desastre natural, a pasar a un hecho criminal que nos cambió toda la filosofía legal. Porque si hubiera sido un desastre natural, tendríamos todas las ayudas y ya estaríamos construyendo seguramente las viviendas de estas familias. Pero como unas manos criminales, ya se convierte totalmente la figura legal a una cosa diferente, como ella conseguir los recursos y los auxilios del Estado, departamento y municipio para la construcción de estas viviendas. ¿Por qué se trasladó el lote a otra zona cuando inicialmente se habló del Ciprés? Nosotros tenemos que ser, y creo que claridad también para ustedes y para los amables televidentes y para la gente de Bellavista, que ya es parte como de nuestra familia. Nosotros tenemos un mentor, un hombre bueno, noble, que es Monseñor Jairo Uribe, con su Corporación Diocesana, que ha sido la persona que nos está cediendo y está dando un lote que es la corporación para la construcción de estas viviendas. Entonces estamos buscando un sitio óptimo, bien ubicado, donde nos dé la capacidad y también de pronto minimizar costos en la adecuación de terreno para llevar a buen término este proceso. En relación con el apoyo recibido a los damnificados, ¿qué han manifestado? Pues desde un principio ha sido bien, excelente, desde con la Cruz Roja, bueno, todos, la Defensa Civil, todos ha sido bien, hemos sido bien recibidos aquí en el albergue. Son mentiras, la gente que habla por fuera son mentiras, aquí nos han tratado bien, las cosas han sido todo correctas. Bueno, nos han traído las ayudas que nos han traído aquí, nos han tratado bien, sí. Respecto al subsidio de arrendamiento, ¿qué dicen los afectados? Pues nosotros estamos de acuerdo en eso. Claro que ahora el arrendamiento está carito, pero estamos de acuerdo en eso. Por el momento, y a pesar del cambio en la figura legal que se ha establecido en el proceso, la situación marcha de acuerdo a lo que se ha programado por parte del gobierno local para brindar la ayuda que requieren los habitantes damnificados. Una persona que fue a comer a un restaurante de Santa Rosa de Cabal tomó un celular que no era de ella y de paso se fue sin pagar lo que había consumido. El hecho quedó registrado ante las cámaras de seguridad y el dueño relata los hechos. Un descuido en un restaurante de Santa Rosa de Cabal terminó en acto de mala fe. El pasado 8 de mayo se celebró el Día de las Madres. Es así como los santarrosanos salieron a celebrar uno de los días más importantes del año. Muchos llegaron hasta este lugar, un tradicional punto de encuentro gastronómico de este municipio turístico de Risaralda.
En el video vemos cómo un cliente deja olvidado un teléfono celular sobre la mesa en la que compartía con su familia y la cordialidad también desapareció. Esta otra señora, quien se percata de la situación, toma el teléfono y en lugar de regresarlo, sale del local con un objeto que no es suyo, valuado en 180 mil pesos y además sin pagar la cuenta. Dos almuerzos por el valor de 18 mil pesos. Estas personas aprovechan el momento de confusión, digámoslo así, o de tumulto de la gente que estaba en este restaurante y cogen el celular apropiándose de algo que no eran de ellos. Y eso es lo que estamos denunciando, que alguien se apropia de algo y dejan a otra persona incomunicada y estamos denunciando esto ante la sociedad. La reducción de homicidios en la ciudad de Cartago es más que notable. Según las cifras que presenta la policía de este municipio, 21 muertes violentas menos que en el 2015 se presentaron hasta la fecha. La ciudad de Cartago ha registrado una notable disminución en las cifras de criminalidad durante este 2016. No solamente en el tema de los homicidios, sino en otros aspectos como el hurto a residencias, a personas, la extorsión. Lo que no quiere decir que no se presenten casos, pero sí que el número reviste una notable disminución, lo cual, por supuesto, ha brindado mayor tranquilidad a los cartagüeños. Afortunadamente, tenemos una reducción importante en el tema de homicidios, ya son 25 homicidios menos en comparación del año inmediatamente anterior. Sobre todo, por ejemplo, este fin de semana, un fin de semana bastante crítico a nivel nacional, y aquí en Cartago pues no era la excepción. Comparativo 2015 contra 2016, hace un año se nos presentó dos homicidios. Este año afortunadamente no se nos presentaron hechos de sangre. Igualmente en cuanto a riñas, fueron 35 riñas que se nos presentaron el año inmediatamente anterior. Este año se atendieron 8 riñas. Las estadísticas son sumamente importantes, pues mejora la convivencia en la ciudad. Pero, ¿a qué se deben estas reducciones? Primero, pues hubo un apoyo importante por parte de la policía para estos planes. Lo segundo, también aplaudir el comportamiento de la ciudadanía, que definitivamente cada vez se dan cuenta que el civismo debe ser de todos y para todos, y esto pues refleja las cifras que en el momento se están presentando en reducción de los ítems de criminalidad. Durante lo que va corrido del 2016 se han registrado en total 11 casos de homicidio en la ciudad de Cartago, que comparado con el año 2015 a esta misma fecha se habían reportado 32 hechos de sangre en la ciudad, lo cual significa que se presenta una reducción de 21 casos cotejado con el año inmediatamente anterior. Preste mucha atención porque a continuación presentamos el pico y placa para este lunes 16 de mayo en las ciudades de Pereira y Armenia. No se muevan, vamos a una breve pausa para comerciales y enseguida regresamos con la información deportiva de CNC Noticias. En Guía Jurídica Abogados, consulte gratis sus dudas sobre prestaciones sociales y pensiones, régimen de transición, pensión familiar, derecho al incremento pensional, invalidez, sobrevivientes, retroactivos y demás derechos. Carrera Octava 1860, oficina 404 en Pereira. O llame al teléfono 335-8699 o al móvil 310-405-8610. Guía Jurídica Abogados. El impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, vivienda, oficina, edificio o local comercial, lotes y bodegas a los gobiernos municipales. Es una de las fuentes de ingresos propios más importantes a nivel municipal. Este dinero se invierte en los planes de desarrollo. Factores como el estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan su valor, el cual se cobra anualmente y se difiere en 4 cuotas trimestrales. El atraso en el pago oportuno causa interés por mora que pueden llevar al remate del inmueble. Puedes pagar en todas las entidades bancarias y en los supermercados Éxito, Carulla y Superinter o a través de nuestro portal de pagos en línea www.pereira.gov.co. Todos a pagar el predial. En
En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Muy buenas noches, bienvenidos a toda la información deportiva. A pesar de la derrota, el equipo verdolaga guarda la esperanza de dar un paso positivo el próximo jueves en el Atanasio Girardot. El equipo verdolaga no caía en el certamen continental desde el 7 de mayo de 2015, cuando había sido superado por el Emelec 2-0. Desde entonces, sumaba 7 victorias y 2 empates. Con un golazo de Walter Montoya a los 6 minutos de la parte inicial, Rosario Central se impuso 1-0 ante Atlético Nacional en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. De esta manera, el equipo dirigido por el Chacho Coudet consiguió una diferencia mínima en una serie que se definirá el próximo jueves en el Atanasio Girardot. Atlético Nacional, que había logrado ser el mejor clasificado en la fase de grupos y llegaba invicto a este duelo, cayó ante un rival que se puso rápidamente en ventaja con el tanto de Montoya a los 6 minutos de juego. El vencedor de esta llave se medirá con el ganador del cruce entre el Sao Paulo y el Atlético Mineiro, que en su encuentro de ida tuvo la victoria del equipo paulista 1-0. A continuación les presentamos la programación de la Liga Colombiana de Fútbol para este fin de semana. Este fin de semana se jugará la jornada 18 del fútbol profesional colombiano. Hablamos de la Liga Águila. Alianza Petrolera enfrentará a Río Negro Águilas, Pasto al Tolima, Huila enfrentará al Boyacá Chicó, Medellín Once Caldas, Independiente Santa Fe lo hará frente a Fortaleza, Envigado enfrentará al Junior. El próximo domingo Patriotas enfrentará a Atlético Nacional, La Equidad enfrentará a Millonarios, Deportivo Cali lo hará frente a Jaguares y Cortuluá enfrentará a Atlético Bucaramanga. El torneo de Ascenso Águila juega este fin de semana a la fecha número 14. Aquí les presentamos la programación para este fin de semana. El torneo de ascenso de nuestro país jugará la fecha número 14. Este sábado Bogotá enfrentará a Universitario de Popayán, Unión Magdalena enfrentará a Real Cartagena, Orso Marzo a Tigres, Barranquilla lo hará frente al Cúcuta Deportivo. El próximo domingo Leones enfrentará a Llaneros, Atlético enfrentará al Deportes Quindío. El lunes a partir de las 7:45 Valledupar recibe al América y el martes a las 7:45 en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, Deportivo Pereira recibirá al Real Santander. Y aquí les presentamos el día a día de los Juegos Olímpicos. Hasta aquí toda la información deportiva en CNS Noticias. Nos vemos en una próxima emisión y a continuación una pausa para comerciales y que tengan un excelente fin de semana.
El impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, vivienda, oficina, edificio, local comercial, lotes y bodegas a los gobiernos municipales. Es una de las fuentes de ingresos propios más importantes a nivel municipal. Este dinero se invierte en los planes de desarrollo. Factores como el estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan su valor, el cual se cobra anualmente y se difiere en 4 cuotas trimestrales. El atraso en el pago oportuno causa interés por mora que pueden llevar al remate del inmueble. Puedes pagar en todas las entidades bancarias y en los supermercados Éxito, Carulla y Superinter o a través de nuestro portal de pagos en línea www.pereira.gov.co. Todos a pagar el predial. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Regresamos con más de CNC Noticias. En esta ocasión les acompaña nuestra compañera Kelly Muñoz con la mejor información del entretenimiento en nuestra sección de la Zona Rosa. Bienvenidos a una nueva emisión de La Zona Rosa, lo mejor del entretenimiento para iniciar el fin de semana. En las últimas horas empezó a circular en las redes sociales una entrevista que se le hizo a uno de los personajes del Chavo del Ocho. ¿Sabes de quién se trata? Se trata nada más y nada menos que de Don Ramón, uno de los personajes más queridos de esta serie. Esperamos les haya gustado esta entrevista. Esto es todo por hoy y nos vemos en nuestra próxima emisión de La Zona Rosa. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Una vez más los invitamos para que el lunes nos acompañen en CNC Noticias. Mucha atención porque si usted quiere saber más sobre nosotros y estar bien informados, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Canal CNC, en Twitter como @CNCNoticias y también en su dispositivo Android con nuestra aplicación Canal CNC. Buenas noches.